La historiografía convencional no ha tenido mucho en cuenta a las féminas hasta que una musicóloga inglesa, Patricia Atkins, publicó en el año 82 un volumen titulado Mujeres en la Música, que recogía sucintamente las biografías nada menos que de 426 compositoras, comenzando pues por... Gilde von Bingen, que entonces nadie sabía quién era, y acabando por pues, no sé por Ethel Smith. Con la misma intención, el Ministerio de Cultura español hace dos años publicó un benemérito volumen titulado Compositoras Españolas, en el que hay reseñadas 124 mujeres que han ejercido la composición, algunas vocacionales, como puede ser doña Bárbara de Braganza, y otras, la mayoría de, eh, a título profesional, como puede ser por pues, no ser Rosa, Rosa García Scott, Matilde Salvador, o Pilar Jurado, la que ahora nos ocupa, autor de la página en blanco, ópera en dos actos, que es un encargo de este teatro donde va a experimentar o experimenta su estreno absoluto y en el que Pilar Jurado no solo es autor de la música y del libreto también, sino que incluso es intérprete como soprano, que es de uno de los personajes principales. Como cantante, eh, Pilar Jurado, que es madrileña, pues ha estudiado con Isabel Penagos, con Maddy Mesplé en París, con Bergonchi en Siena y ha sido, un, vamos, ha actuado en muchísimos países europeos y extraeuropeos, Bélgica, Italia, Francia, Austria, Portugal, Líbano, Siria, Jordania, y ha cantado o ha estrenado, ha hecho estrenos absolutos de más de un centenar de obras. De autores españoles como Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, como Tomás Marco, como Eduardo Pérez Maceda, Claudio Prieto, pero también de autores internacionales importantes, pues yo que sé, como Beat Furrer, como Boulez, por ejemplo, El Sol de las Aguas, lo ha estrenado hace dos o tres semanas, como Luchano Berio o incluso Arnold schönberg hertz Bechse, una de las obras más hermosas y más recónditas del músico austriaco, fue presentada en España precisamente por Pilar Jurado. Como compositora ha sido alumna de José Evangelista, de Luis de Pablo en técnicas contemporáneas, de Javier Darias y de Franco Donatoni en Siena. Y tiene un catálogo que, pese a su juventud, porque es una persona muy joven, pese a su juventud anda ya por los 80 títulos en que hay absolutamente. Todos los géneros musicales, incluso los géneros históricos, como por ejemplo tres cuartetos de cuerda. Es autora de una pequeña ópera eh, infantil, que es un, entre ópera y melólogo, el clarinete mágico, y es mm, ganadora de premios importantes, como el premio Reina Sofía, como el premio Guerrero o como el premio Halfter de órgano y dos veces premio de la Sociedad General de Autores tiene una destacada discografía como intérprete en el que hay desde um, áreas de ópera clásica hasta yo que sé bossanovas en el sentido de que Pilar jurado es um, una persona de las que de, de esa raza que entienden que no hay músicas eh, podríamos decir clásicas y músicas ligeras sino músicas buenas y músicas malas con independencia del registro en el que nos estemos moviendo. A propósito de la ópera, Máximo Milá, el gran estudioso y el gran crítico, escribió allá por los años 70 una frase que es verdaderamente significativa, que dice que los que componen ópera son ante todo músicos y escribir una ópera se ha convertido hoy en un acto de fe artística. Esto es ponerle el dedo en la llaga, en el sentido de que la ópera es un género que para nada tiene que ver con con las preocupaciones estéticas propias del, del arte del siglo XX y que tiene el, el que se plantea el, el escribir una ópera hoy día, que la ópera ya no es el modo normal de ganarse la vida para un compositor como pasaba siglos atrás, sino que es una cosa absolutamente residual, el simple hecho de escribir una ópera es un problema en sí mismo. Y hay que plantearse el problema de qué hace uno con el código, que es un código, es como un gran dinosaurio, un código absolutamente eh, fuera del tiempo y que además está claramente enfrentado con los aspectos más especulativos del lenguaje musical más reciente. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que la página en blanco es una ópera estricto sensu, escrita por alguien que sabe perfectamente lo que es una ópera y que sabe exactamente cuál es el código operístico y que acepta todas las limitaciones de ese código y, sin embargo, consigue sacarlo adelante con un lenguaje muy personal y, sobre todo, muy evolucionado, muy de su tiempo. Es una obra de una escritura vocal pues, muy virtuosística, pero al mismo tiempo muy lírica también, en que los elementos... Yo me atrevería a decir casi que belgantistas, que hay en muchos momentos los elementos de tipo decorativo o de tipo virtuosístico, juegan siempre un papel esencial, no ya dramatúrgicamente, sino desde el punto de vista de la configuración de la escritura melódica en cada instante. Eh, la inteligibilidad del texto es el aspecto primordial y puede decirse que toda la música está en función o procede de la propia rítmica del lenguaje, tomando... Podríamos decir que como una especie de unidad eh, subterránea la corchea, por así decir como unidad a partir de la cual se modela la declamación del lenguaje. La tópica vocal está perfectamente respetada. Hay una soprano, hay una mezzo soprano, hay dos tenores, uno lírico y otro eh, más ligero, hay dos barítonos, uno más dramático y otro más lírico, y luego hay un contratenor. Y este contratenor es un personaje curioso porque encarna el automata. Y el automata que aparece en el segundo acto, claro, no deja de tener una referencia, hacer una referencia hacia una de las óperas, pues mejores que se hayan escrito en, en, en español en el último siglo, que es El viajero indiscreto de Luis de Pablo, en cuyo segundo acto aparece un autómata también, aunque ni el tratamiento de ese autómata ni, por supuesto, la, la obra de Luis de Pablo tengan nada que ver con la que ahora eh, experimenta su estreno aquí en el Teatro Real. La estructura formal, la estructura formal de, la, de la obra es la de una ópera stricto sensu, es decir, una ópera por números, que aunque está escrita en continuidad, es perfectamente discernible dónde están las áreas, dónde están los dúos, dónde están los conjuntos, los concertantes, etc. Y tiene una escritura instrumental eh, por una orquesta relativamente reducida, con maderas y metales a dos, pero con una tuba y con una tercera flauta. Con cuatro percusionistas, con piano, que tiene una parte muy importante, arpa y luego cuerda, pues en la, en la proporción normal. En total me parece que son 33 instrumentistas de, de cuerda. ¿no? Y luego la gran variedad tímbrica que la obra presenta está obtenida, es interesante destacar esto, está obtenida sin eh, transgredir el modo tradicional de producción del sonido en cada uno de los instrumentos y sin embargo, consiguiendo por, pues, bueno, por las, eh, las mezclas instrumentales y por los, los tratamientos de las tesituras, etc., pues sonoridades del, del mayor in interés y de la mayor variedad. Por otra parte, la cuestión de los personajes es interesante porque cada personaje está focalizado preponderantemente hacia una altura. Así, El compositor protagonista es el mí, eh, su mujer Marta, que es la mezzo soprano, es el sí, subsidiariamente el fa, el científico Xavi que es su amigo es el re, luego la soprano que va a ser su amante que va a ser su enamorada pues también es el mi pero también va a ser el la. Entonces hay una especie de polarización que está en relación con los personajes. Y habría que recordar en ese sentido que la propia eh, Pilar Jurado como intérprete de personajes diversos ha actuado ya en este teatro en diversas ocasiones, empezando por la propia inauguración. Ha estado en La Vida Breve, ha estado en Noche de Ifígaro, ha estado en El Don Quijote de Cristóbal Halter y en La señorita Cristina de Luis de Pablo. De modo que ese, ese saber escénico está perfectamente reflejado en la escritura de la obra que ahora nos, que ahora nos ocupa. Más que verdaderos leitmotiv en la, en la obra, en, en la página en blanco, lo que hay son temas rítmicos. Ciertos ostinatos rítmicos que algunos son recurrentes, que están ahí para identificar perfectamente y describir y separar y configurar dramáticamente a los personajes. Pero sobre todo hay un papel importantísimo al que aún no me he referido y es el papel del coro. En esta obra, como sucede en algunas obras importantes del siglo XX, empezando por Peleas y Melisande de Debussy, y siguiendo por Bochek, y siguiendo, pues yo qué sé, por Peter Grimes y otras obras de Britten, Las Carmelitas de, de Poulenc, hay grandes interludios instrumentales que separan las escenas. Que, claro, tienen la función de permitir el cambio de decorado y todo esto, pero tienen otra función, en este caso, tienen otra función fundamental. Se trata de verdaderas meditaciones sinfónico-corales que están asumiendo un papel absolutamente parangonable con el del coro de la tragedia griega, es decir, que están anunciando el futuro o comentando el futuro. ¿no? Eh, de hecho, la primera frase que se escucha, que la canta el coro, y dice, dicen que cada hombre eh, decide su destino. ¿Cómo se ríen los dioses al escuchar esto? Es una frase verdaderamente premonitoria, porque de eso, de, esa, de ese destino de la problemático del hombre es precisamente de lo que la obra está hablando. Entonces, la importancia del coro es muy grande, está escrito constantemente a cuatro voces, una escritura muy contrapuntística, nada fácil, por cierto, como la de los solistas, por otra parte, y en la que hay muchos elementos eh, de tipo imitativo, incluso hay una entrada de fuga, pero con su sujeto y su respuesta a la quinta, su estrecho, todo ello en muy pocos compases, pero que algo que le dan, le dan a la obra por momentos, por momentos, un aire como de oratorio, que está a la vez entre el oratorio y la ópera. Incluso en algún instante podríamos llegar a decir, es muy exagerado el símil, pero en algún instante podríamos llegar a decir que estamos frente a un oratorio ilustrado con escenas líricas. ¿Mm? Algo de esto pasa, algo de esto se percibe en algún momento. En definitiva, eh, esa preeminencia o ese protagonismo del coro tiene también narrativamente un papel importante, que es el papel del reencuadre reencuadrar las escenas mediante esos elementos sinfónico-corales tan pregnantes y tan decisivos. Y claro, esa idea del reencuadre es absolutamente fundamental en la concepción escenográfica de David Hermann, que es un eh, director escénico alemán joven que ha ganado el premio de Graz en el año 2000 y que luego se ha producido en muchos teatros alemanes, pero también en Salzburgo, en Lucerna, en la Trienal del Ruhr y que mm, hace si no me equivoco, su presentación en España precisamente con esta obra. Y ese reencuadre está en relación con la idea fundamental, que es la idea de la dualidad. Dualidad, que claro, dualismo que no es eh, el bien y el mal, aunque quizá también, eh, sino la idea de la realidad, la realidad real, podríamos decir, y la realidad virtual, tema verdaderamente muy de actualidad en estos momentos. Musicalmente la obra, eh, bueno, suena, en algunos momentos suena casi tonal, en absoluto lo es, pero bueno, de hecho el área de Aisha del primer acto, el área del personaje que interpreta la propia Pilar Jurado, por momentos casi casi nos suena como que estuviera en la menor. Y es que la materia armónica se basa en acordes en agregados por cuartas superpuestas, por quintas también, con lo cual claro hay una consonancia constante, y luego hay cláusulas a final de, de escenas, por ejemplo, en que eh, eh, la música descansa sobre acordes perfectos, mayores, menores, pero que luego están enturbiados por la presencia de un tritono, de una segunda, de una séptima, lo que sea. Con lo cual, claro, ese elemento a la vez, a la vez se percibe la música como tonal y como atonal a la vez como diatónica y a la vez como cromática. Es un equilibrio verdaderamente muy difícil y es una verdadera prueba de la maestría de Pilar Jurado la habilidad con que ha sabido mantener ese equilibrio en todo momento y que las desviaciones tengan siempre una función dramatúrgica. ¿no? Es una obra, la página en blanco, metalingüística, en el sentido de que habla de un compositor de ópera que está escribiendo una ópera y de hecho la última escena de la obra, la última escena del segundo acto, se supone que es una escena de esa ópera compuesta y que no vemos, y esa escena al mismo tiempo es como el infierno al que van todos los personajes, tiene un valor doblemente metafórico en ese sentido, de una jugosidad, de un interés, pues, en fin, significativo. Incluso hay referencias explícitas a otras obras. El caso más significativo que yo pondría es el uso del vibráfono, que es, eh, está representando el timbre de entrada a la puerta de la casa del compositor. Y claro, pues con terceras, y claro, con un intervalo de tercera, y claro, inmediatamente nos está trayendo a la memoria el uso del vibráfono con la misma función en Lulú de Alban Berg, y que ese instrumento está también asociado al personaje de la soprano protagonista aquí. Es una referencia cruzada, evidentemente deliberada e interesante. Eh, hay referencias musicales, aunque no explícitas, no citas, naturalmente, por ejemplo, a la música modal, modal orientalista, por ejemplo, a la música de autores que digo yo, como De Visio como Messiaen, que son profundamente admirados por, por Pilar Jurado, pero también referencias al cine y a la ciencia ficción. De hecho, la, la autora describe su obra como un thriller futurista. Y claro, tiene unos elementos de tipo surreal. Podríamos decir que están muy bien reflejados en la puesta en escena, que ha utilizado elementos con una pequeña animación provenientes nada menos que del Jardín de las Delicias, del cuadro inmortal de Jerónimo Bosch. La página en blanco. En... Resumiendo, en definitiva, es un trabajo en que lo sarcástico y lo, y lo patético, lo amenazador y lo, lo siniestro y todo esto está conviviendo con el aspecto irónico también. No es que esté conviviendo, es que son la misma cosa. Y en ese sentido, cabe pensar que la obra es un derivado clarísimo, no un derivado, que tiene una referencia clarísima, aunque no tenga nada que ver estéticamente, con una de las más grandes obras del siglo XX, que es El Gran Macabro de un compositor por otra parte muy admirado por Pilar Jurado que es Giorgi Ligeti y que lo mismo que en esta también hace una referencia al Apocalipsis porque lo que canta el coro son precisamente fragmentos del Apocalipsis pero en la versión latina de la Vulgata. En definitiva, en la maestría, en la brillantez de su escritura, la página en blanco es una obra que se manifiesta a sí misma como una obra de sabiduría más que como una obra de especulación, y que nos hace reflexionar, nos interpela acerca del sentido de un futuro, esa página en blanco que está en el título de la obra, que debemos escribir si no queremos que sean otros los que lo escriban por nosotros.